9 de la mañana con 14 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros en Viva la Mañana. Es un gusto para nosotros el que usted esté pues acompañándonos el día de hoy. Y también el gusto para nosotros es recibir a tres mujeres hermosas, guapísimas, talentosas que hoy vienen a contarnos de un proyecto que están pues impulsando, que están retomando, que están haciendo para compartirlo con todas las personas aquí en Guatemala y también las personas que están viéndonos afuera de las fronteras de nuestro país. Y para mí es un gusto darle la bienvenida a Isabela, a María Andrea y a Maru. Bienvenidas a Viva la Mañana, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Qué bueno verlas aquí, hombre, qué bueno verte a ti, qué bueno verlas a ustedes y que nos traen pues muchas sorpresas que tienen un nombre y es Shabel. ¿Quién me cuenta qué es Shabel? Pues Shabel empieza con la idea de mi abuelita. En los años 80 ella empezó un atelier basado en el nombre Shbal, que es ropa en mam, y nació Shabel. Luego al tiempo ya lo cerró y muchos años después yo decidí empezar a hacer bolsas típicas, creativas y diferentes, y qué mejor que retomar la marca. Ok, bueno, y aquí cada uno de ustedes juega un rol importante. Me gustaría que Isabela me contaras tú qué haces en Shabel. Bueno, la verdad, en Don Shabel yo diseño cosas típicas y este es el diseño que yo diseñé. Mira, qué lindo. De una de mi libreta que yo he tenido para comprar. Hice con mis ideas, de mi creatividad, de todo eso, y pues aquí tengo mi diseño y hay otro diseño de mi corazón. Ok. Y bueno, ahí Manu nos estaba jalando ahí varias bolsitas. ¿Y todos esos son diseños de Isabela? Sí. ¿Este? Sí. Ok. Bueno, y todo eso también es para ayudar, Maru, siempre a la Fundación Margarita Tejada, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nuestro corazón está en la Fundación. Y los chicos nos han ayudado. Ellos están haciendo... Hicimos unos atrapasueños que después voy a pedir que los traigan. Ellos nos están haciendo estos hilos porque la idea siempre es que estén los chicos trabajando y que puedan ser parte de esta marca. Y nuestra diseñadora estrella, que es Isabela. Uy, chica Isabela, y de aquí a demostrarla a Nueva York, a Milán, a todos lados, ¿verdad? Sí. Que todo el mundo se entere de que Isabel lo tiene que tener en todos lados. ¿Y dónde las pueden encontrar uno? ¿Dónde las pueden comprar? Pues ahorita haciendo citas, ¿verdad? Nuestra idea va a ser venderlas en línea, que a partir de enero ya la página, ahorita está en construcción, en enero ya está, va a ser shabel.com. Okay. Y ahorita en línea pueden mandar un correo a info@shabel.com. Shabel, vamos a ver, escribe Xjabelle. Shabel. Sí. ¿Qué significa Shabel? ¿Me dices? Shabel viene de Shbal, que es ropa en mam. Ropa en mam. Y bueno, ¿por qué te nació el retomar lo que tu abuelita había hecho? ¿Por qué fue que lo hiciste? ¿Qué te despertó esa inquietud? Pues ella para su época era muy vanguardista. Sus diseños siempre fueron muy vanguardistas y adelantados a su época y usaba mucho tejido típico. Okay. Entonces como que iba muy ad hoc al tema de las bolsas, ¿verdad? Y por el momento solamente bolsas. ¿O van a hacer algo más ya? ¿Ropa o por el momento? Pues ropa, tenemos como ¿También faldas. Es de Shabel? Sí, también es de Shabel. Ustedes están en todo, por Dios santo. Estamos empezando línea de casa con atrapasueños. Ah, bueno, lo que me estabas contando. ¿Sí? Sí, porque los chicos están. La idea también de estas bolsas es que los huipiles, la señora que nos da los huipiles, ninguno de los huipiles es nuevo. Okay. Entonces, lo místico de esto es que, bueno, son tratados y lavados, pero lo místico de esto es que como no conocemos quién fue la señora que lo tejió, no conocemos su historia, claro. La única manera de poder honrarla, honrar su existencia sin conocerla, es hacer solo una bolsa. Excelente. De su huipil. O sea, okay. Que usted lo que mira acá solo hay uno. Buenísimo. No se repite. Bueno, sí, porque también de pronto eso es lo que las personas buscan, tener una prenda exclusiva. Y si tengo yo... Esto que lo hizo Isabela, yo solo quiero tener esto y que nadie más lo tenga, Isabela. Nadie más por lo favor. Va a tener. ¿Sí? Y bueno, me imagino que de verdad son muchas horas de trabajo, pero también de alguna u otra manera con utilizar los huipiles, también compartimos no solamente con las personas de aquí de Guatemala, sino con las personas afuera del país, algo muy nuestro, algo tan lindo que es esto. Claro. Esto es arte, más allá del arte que ustedes hacen a la hora de diseñar, de confeccionar, ya de por sí la tela, el huipil es un arte precioso y qué bueno que no se desecha, qué bueno que se puede dar otro uso, se le puede dar vida nuevamente. Se le honra.
Exacto, sí. Anónimamente, claro, a la persona, sí, porque no sabemos quién es la mujer. Claro, qué ideal sería poder tener esas historias y todo, que imagino que más adelante ya, sí, ya van a ver esto. Bueno, ahorita solo entonces a través del correo lo pueden buscar, ¿verdad? Ajá. Para regalitos ahorita para la Navidad. Para Navidad. Están ideales. Sí, sí, también tenemos ropa de niños, tenemos unos pies de cama. De todo. Sí. ¿Y en Facebook? En Instagram. Instagram. También, Chabel. Solo Chabel. Sí, mire este. Es inspirado, bueno, sí, va, que es divino. Este está inspirado en la canción de Ricardo Arjona, Historias de un Taxi. Ah, mire pues, uh-huh, qué bar. ¿Y ese quién lo diseñó? Mi hija. ¡Uchi! Sí, todos son hechos a mano, los guardamos nosotros. Qué buenísimo. Cada bolsa tiene historia, ¿sí? O sea, no es así. Bueno, ¿y la obra de teatro cuándo? Al próximo año. Aparte, por favor, Maro, donde la ve, aparte de estar aquí promocionando esto, donde ven a esta mujerona, esa actriz, de verdad, que nos hace reír. Nos hace reír, porque sí, sos muy buena. Muy amable, gracias. ¿Va a ver otra vez? Por supuesto. ¿Sí? ¿Cuándo? Sí, del tablado no me bajan así nomás. ¿Cuándo va a ser? No, el otro año. El otro año, sí. Porque este año nos dejaron con ganas. ¿No llegó? No, hombre, pero sí. No. ¿Las leyendas de Guatemala, sí, se la perdió? Sí, hombre. Ah, ¿cómo se llamaba la otra? La cómica, la de las tres niñas estas. Ay, Baby. La del año pasado. Ajá. Era... Un galán a la medida. Un galán a la medida, no, sí, qué buenísimo, de verdad. Bueno, ojalá que el otro año entonces íbamos a estar ahí apoyándolas. Y de verdad, felicitaciones, Isabela, ay, porque están, sí, verdaderamente preciosas, igual que tú, de verdad. Mm. Y seguí, por favor, diseñando, porque queremos que todas las personas que están viendo el programa pues las adquieran y tengan una Isabela y un Chabel acompañándolas todo el día. Así que, sí, de verdad, felicitaciones. Sos lo máximo, ¿viste? Así es. De verdad, sí, felicitaciones. ¿Algo que querrás decirle a toda la gente que te está viendo ahorita? Bueno, sí quiero decir las palabras que quiero que me miren todos, ¿verdad? Me siento orgullosa de mí misma por diseñar esto, y gracias a mi prima y tía que me dio esta oportunidad para hacer alcanzar mi sueño, es decir, diseñadora de modas, de bisuterías y de bolsas, y la familia que yo amo, pues la verdad me está viendo y yo me siento por ellos también feliz, porque me están ayudando a alcanzar mis sueños. Y lo estás haciendo muy bien, déjame decirte. Felicitaciones. El aplauso, por favor, para Isabela y para Chabel también. El mejor de los éxitos para ustedes. Sabemos de que se van a vender bastante. Y bueno, aquí ya saben que Viva la Mañana y Guatevisión es su casa para lo que necesiten. Los apoyamos de todo corazón porque los queremos mucho, de verdad. Muchísimas así gracias. Que, Maru, María Andrea, Isabela, pues bienvenidas, y aquí nos quedamos platicando un ratito. Y bueno, 9 de la mañana con 21 minutos, después de compartir con ustedes esto que está verdaderamente precioso, lo tenemos que seguir con más aquí en Viva la Mañana. Nos vamos del otro lado del set con Anista, que está con la chef Emita. Viva la cocina, vámonos.